Buenas tardes. He venido a traer las buenas nuevas. ¿Sabe que el horror de las enfermedades psicosomáticas está cerca? Estamos viviendo en el final de nuestra cordura, pero tranquilo, porque en Freud está la salvación. Sí, ¿sabía usted que el comportamiento del ser humano está determinado por las experiencias vividas durante su desarrollo psicosexual? El cómo cruzó y enfrentó por estas etapas, y todos esos conflictos sexuales que quedaron reprimidos a lo largo de su vida, son los responsables de la conducta que el individuo muestra. Toda nuestra esencia tiene su raíz en nuestro inconsciente, y es en nuestro inconsciente en donde están las respuestas a todos esos males psicológicos que nos aquejan. Por ello, debemos analizar profundamente las... Espera. ¿Inconsciente? ¿Qué es eso? Es una instancia del aparato psíquico. Es en donde se encuentra todo lo que hemos reprimido. Pero con una larga sesión de psicoanálisis, sacaremos todos sus males de raíz. Ah, ¿y exactamente en dónde se encuentra ese tal inconsciente? Pues por ahí. A ver, este es un mapa del cerebro humano. Señáleme en qué parte se encuentra el inconsciente. No te lo puedo decir, porque es algo que va más allá de nuestro consciente, pero sabemos que existe por las señales que vemos en nuestra conducta y las relaciones que se han podido sacar con ella a través de años de investigación. ¿Entonces no me puedes decir en dónde exactamente se encuentra? No. ¿Lo puedes medir? No. Entonces olvídalo. Por cierto, ¿sabes que sí se puede medir y observar la conducta? Así que trabajemos con ella. La psicología conductual se enfoca en estudiar únicamente la conducta del individuo, pues a diferencia de lo visto en videos anteriores sobre todos los conceptos del psicoanálisis, solamente la conducta del hombre se puede observar y medir. Para el conductismo, todos los comportamientos del hombre son únicamente la respuesta a los estímulos que se nos presentan en nuestro ambiente. Toda nuestra conducta la aprendemos de nuestro entorno. Es así que la teoría conductual se propone eliminar todas esas conductas que se le impiden al individuo adaptarse a su ambiente y reforzar todas esas conductas que sí son deseadas. Para ello se basa en todo aquello que llevó al paciente a desarrollar todas esas conductas no deseadas para orientarlo hacia el desarrollo de nuevos comportamientos. Los nuevos aprendizajes deben de eliminar todos aquellos que en un momento causaron esa conducta no deseada, la cual es en sí misma el problema. Únicamente la conducta en sí, y no se busca una raíz inconsciente de dicha conducta, ni se busca la infancia del paciente para buscar más razones. Para esto, se valen de distintas estrategias, las cuales se obtienen de los enfoques del conductismo, los cuales son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, los cuales repasaremos en otros videos. ¿Es más eficaz la terapia conductual que la psicoanalítica? Nosotros pensamos en que todo enfoque terapéutico es efectivo ante cualquier tipo de conflicto. No creemos en que un psicólogo pueda utilizar estrategias de distintos enfoques terapéuticos dependiendo del paciente que les toque, sino que desde el propio modelo que él escogió debe ser posible atender cualquier tipo de problemática que el paciente presente, teniendo en cuenta que el deber ser de todos los enfoques es que todos sean efectivos. Es más cuestión del paciente decidir cuál se ajusta más a lo que busca revivir del tratamiento y el cómo prefiere abordarlo para saber cuál de ellos es mejor para él. Seguro que la señora Florida no puede ni andar. Volvemos al trabajo. Tiene razón. Tengo una idea. ¿Y si usamos alguna técnica de condicionamiento operante para no desviarnos del tema? ¿Como modificación de conducta? Exactamente. ¿Sabíais que esas técnicas se usaron para enseñar a las palomas a jugar al ping-pong? Eso no puede ser verdad. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo material. De esta manera podremos seguir haciendo más videos así.
Deja tus opiniones en la caja de comentario, nos gustaría leerte. O escríbenos a nuestras redes sociales en Facebook o al correo syscool11@gmail.com. Gracias.